Ya estamos de regreso y como siempre, el día que viene Sara Hoch es un día grato de fiesta, de buena plática aquí en Revista de la UNA. Sara, bienvenida. Gracias. A Kenia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sara, oye, bueno, pues ya dieron a conocer el programa del festival el lunes pasado y fíjate que algunos lectores me decían, yo nunca he ido al festival, me parece que es demasiada información. ¿Qué le sugerirías a un principiante andar en el festival, sí, ¿no? Festival para dummies. Así es, exacto. Es mucha actividad. Esperamos que ya que estamos en el Centro Histórico, te da también la posibilidad de correr de peli, alcanzar las conferencias. Creo que la logística nos va a permitir asistir a más eventos y más menos recorridos entre sedes y demás. Hay 225 películas en competencia. Todas las películas internacionales son premieres latinoamericanos o premieres mundiales. Y en el cine mexicano hay premieres latinoamericanos y premieres mundiales. Pero en el cine mexicano nos interesa mucho, como es toda la comunidad cinematográfica de México, darle espacios a nuestro cine, como no hay pantallas y bueno, si cheques ahorita la cartelera de México, no hay una sola película mexicana. Entonces, como industria, eso nos da mucho coraje, mucha frustración. Entonces, hemos abierto la competencia mexicana y las muestras a películas, pocos, pero uno o dos que estuvieron en Guadalajara, otro que tal vez fue a Riviera Maya, películas que son buenísimos, que nuestro público lo va a disfrutar mucho, que hay que ver. Y igual, hasta ahorita no han tenido distribución. Entonces, mucho del cine que vas a ver en GIF es películas que no tienes oportunidad de verlos en otros lados y si sí, lo vas a ver primero en GIF. Entonces, esa es emoción porque ya lo puedes hablar de ello. ¿Y cómo está? Me gustaría que les explicaras al público cómo está si hay venta de boletos, dónde se pueden adquirir, cómo es. Y ahora que el espacio es pues más pequeño. Sí, es más pequeño, pero también más pequeño como en kilometraje, que también ayuda con las dos ciudades llenos repletos. Y la vialidad por sí complicado y luego lleno, pues traslados son difíciles. Esperamos que puedas caminar todo este vez, tomar un cafecito y de compras. En ese bonito centro de Guanajuato. Que es una belleza, la verdad, y hay que aprovecharlo. El festival, como cada año, es sin costo. Es una plataforma desde su concepción para sacar al cine a todos que quieren ver cine, la oportunidad de participar en todo el ambiente cinematográfico, ver cine, hablar de cine, conocer grandes cineastas, los actores, que por supuesto, ver el rally pasar y la producción cinematográfica. Somos un festival que hacemos cine. Como pueden ver en la pantalla ahorita, es uno de los trailers de nuestras películas de identidad y pertenencia este año, película que se filmó aquí en Guanajuato, en León, perdón. Sí, estuvieron aquí los chicos. Libero. Sí, son muy talentosos, Hay una manufactura de guanajuatense, ya se ve el sello Guanajuato, de lo cual a mí me emociona mucho estos trabajos que ya son varios años de preparar a los chavos. Para todos aquellos que dicen que no deja, sí deja. Deja conocimientos por lo menos. Deja conocimientos importantes, es un espacio de educación. Deja muchísimas, sí, ya lo sé, pues. Pero sí deja una cultura. Existe una cultura cinematográfica en Guanajuato. Existe cineastas en Guanajuato. No son universitarios que jueguen al cine. No son profesionales que hacen video. Hay una cultura cinematográfica en nuestros públicos que tienen conocimientos, tienen 18 años de ir a su festival y conocer grandes cineastas y ver un cine que te hace pensar, te hace cuestionar. Llevas con un mensaje, no es la diversión de palomitas y demás, bueno, aunque sí hay muchas películas divertidas, pero sí, fíjate que los cineastas nacionales e internacionales, te voy a dar un ejemplo internacional. Anton Corbijn, nuestro homenajeado el año pasado. Va a Berlín, tiene su premier de su nueva película que se llama Life, y nos habla, nos dice, tengo mi nueva peli y yo quiero estar en mi festival de cine favorito del mundo, invíteme a Guanajuato. No, pues sí, señor. Él le encantó al público. Obviamente, estrenar tu peli en Latinoamérica, en el Teatro Juárez, es único, es una gran oportunidad. Trae su peli y está invitando su elenco, que si lo checas es bastante pesado. ¿Cómo quién es, Sara?
Bueno, está Ben Kingsley, está Robert Pattinson. Robert nos tuiteó hoy en la mañana, que lo tomamos como un señal que sí está buscando la forma de venir. Ajá. Es el actor principal de Twilight. Claro. No los tenemos confirmado. Anton no los ha podido confirmar. Todos están rodando, todos están viendo agendas que escapan. Así es, así es. Un gran actor. Lo recuerdan de la película de Gandhi. Es el actor principal de Gandhi. Pero ha hecho otras enormes. Sí, su filmografía es larguísimo. Cuando sale de malo siempre es bueno. Sí. Hay cineastas mexicanos y una de las razones que hicimos esa transición de corto a largo fue que nuestros cineastas de cortometraje que ya crecieron y que empieza a retomar la industria cinematográfica mexicana, que cuando nace el festival está muerto, y empiezan a hacer ese cruce a largometraje, quieren que los públicos de Guanajuato, ese público que responde a las películas, que conoce cine, que les escriben después, que les siguen sus carreras, quería que su largo se presentaba aquí, y éramos un festival de corto. Entonces era tras la insistencia, no. ¿Hace cuántos años lo convertiste en festival de cine? Hace oficialmente en el 10º festival, hace 8 años, éramos ya el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Pero empezamos a mostrar largos fuera de competencia desde el 3er año, yo creo. Sí, tuvimos las películas de Arturo Ripstein. Aunque el hecho de nacer como festival de corto fue sin duda un acierto, porque abrió un nicho de mercado que no existía. No eras un festival más en ese momento. Creo que estuvo muy bien planeado. Bueno, no sé si fue planeado. Resultó. Creo que la fuerza de Guanajuato, el Festival de Cine Guanajuato, es que estamos muy en sintonía con la industria y las necesidades y las oportunidades. Nacimos un festival de cine, la segunda en la historia de México, Guadalajara en crisis, porque ¿cómo puedes tener una muestra de cine mexicano sin cine mexicano? Claro. Los de ellos estamos en crisis. Y nosotros veíamos que quien sí estaba haciendo cine eran los cortometrajistas, y lo que tenía producción nuevo eran los cortometrajistas, y nadie veía ese cine. Entonces abrimos ese ventano. Tuvimos un incierto en aceptar todos los formatos. Fuimos criticadísimos, no son formales. ¿Cómo aceptas video? Digital nunca va a tomar lugar de cine. Traemos cámaras digitales, clases, talleres, lenguaje. Y bueno, ya sabemos el fin de la historia. Ya no existe el 35 milímetros. Claro. Por supuesto, fue el futuro. Ahorita es el festival que apuesta al futuro. Yo creo que estamos más reconocidos ahorita en estos momentos como el festival más importante para nuevas tecnologías. Lo que es el GIF Hack, que es un cierre de 40 horas de cerebros, hackers, codificadores. Decidimos que era importante traer nuevos cerebros a la industria cinematográfica, porque estábamos estancados, estamos frustrados de no distribuir nuestro cine. En su momento hablábamos de plataformas digitales, ahora estamos hablando de realidad virtual y estamos llevando resultados del hack, que son aplicaciones, llevamos un audio ciférico, porque si tú estás adentro de la película, que es realidad virtual, no estás sentado en la butaca, y el sueño es que tú caminas entre la película. Entonces, tienes que escuchar mucho como escuchamos más allá del 4D, hoy en día. Así es. Que nomás te dan unas sacudiditas. No, sí, exacto. Entonces, ya presentamos en Cannes 3 productos que resulta de este hack, que ya tienen inversionistas, ya tienen prototipos. Los chavos registramos este producto en su nombre. Este año tenemos un abogado saliendo del hack para registrar las ideas de los chavos, porque se roban. Claro. Y esos chavos normalmente trabajan para telecomunicaciones, aeronave, NASA. Esos son los cerebros que están en este espacio. Son muy jóvenes. Es como agarrar tu niño de 13 años que te arregla la tele. Claro. Es esta. Sí, que te programa nosotros todo. Nosotros no traemos o el celular. Ese chip. ¿Pero qué te dicen cuando vas a otros festivales en otras partes del mundo? Cuando estás en Cannes, cuando estás en Berlín. ¿Cómo es la presencia de Guanajuato? Es muy fuerte. Somos reconocidos a nivel internacional, son mucho más reconocidos en el extranjero que en propio México, y bueno, que no hablar en Guanajuato. ¿No? Al gobernador Márquez o al secretario Olivera que vayan a un viaje de estos. Les encanta viajar, a Olivera mucho. Nos encantaría que nos acompañara, nos encantaría que estuvieran orgullosos de lo que Guanajuato está significando en el mundo del cine. Yo creo que hay una equivocación, un malentendido, que un festival de cine es poner una pantalla y pasar películas, sí, que no es el caso de Guanajuato. Hay
festivales que nada más hacen eso. Sí. Son 108 festivales en México. Guanajuato no es uno de estos. Guanajuato es un festival de fomento. Es un festival de trabajo de todos los días del año. Yo creo que nadie puede negar que existe una cultura escenográfica fuerte en Guanajuato. Existe un profesionalismo en el cine. Tenemos dos de los cineastas más importantes en México actual, que es Amar Escalante y Gerardo Naranjo. Uh-huh. Hay talento. Y creo que antes del festival, pues íbamos al cine. Ahora podemos caminar por el mundo y hablar de Guanajuato y la gente sabe que es un estado, además, un espacio de cine. Estos son pasos iniciales. Tiene que crecer mucho más, pero se va en muy buen camino. Y tú no estás pensando en estancarte. Estás pensando siempre cómo revolucionar. Así es. Es lo que nos dicen todos los medios nacionales. Es que esperamos tu red de prensa porque ustedes no lo hacen. Vamos a tener esta película. Nos vas a decir, este año hay un Jaco, o en el caso de este año, ahorita, hay un Series Lab, es un laboratorio de series, es exclusivamente, esta es invitación de industria, es un espacio para hablar, aprender, discutir, esa transición que estamos viviendo en el ámbito cinematográfico hacia las series de televisión, cinematográfico. No te hablo de teleseries, o sea, no te hablo de novelas. Que el mejor cine se está haciendo en las series. De Así pronto, es. ¿Verdad? Y tú dime si no es cierto, tú subes a Netflix y te chutas tu serie toda la temporada, un fin de semana sin dormir, claro, ¿no? Porque es la peli que no termina. Uh-huh. Y están invitando a nuestros cineastas, nuestros directores, nuestros escritores. Carolina Rivera, que es la esposa de Fernando Sariñana, que escribió todas las películas de Fernando. Ahorita escribe para la serie Jane the Virgin. Y ella acaba de ganar un Emmy. Entonces, muchos actores ya están en el extranjero y están actuando en inglés como productos para Habla España. Y las televisoras de México ya sienten paso, ya saben que esto viene. Entonces invitamos. Sí, que las viejas telenovelitas ya. Exacto. A las que aquí patrocinamos. Sí, pues así es. Oye, Sara, y bueno, estás haciendo un trabajo de formación de públicos también, y eso incluye, bueno, de públicos y de creadores, e incluye a los niños. Ay, sí. Y este año estamos como muy emocionados con todas las actividades de niños. Tenemos talleres cinematográficos, tenemos un programa especial, tiene su sede. Y eso empieza hace varios años cuando querían ir a todas las pelis y no todas las pelis son para niños, ¿no? Entonces creamos espacios muy especiales. Es verano y hay que, las mamás están buscando también dónde llevar a sus hijos. Entonces hay dónde ocuparlos. Mamás cinéfilas, pues, así que puedan irse a ver. Claro, y los niños ya con sus iPhones, sus niños agarran tu iPhone y hacen una película. Sí. Digo, son mucho más ágiles que nosotros. Sí, sí, sí. Luego van a estar en mi hack, porque son súper brillantes. Pero este año le ampliamos más. Estamos muy emocionados y agradecemos los medios porque nos están echando la mano. Vamos a tener una alfombra roja en San Miguel de Allende, en el Teatro Ángela Peralta, y luego una alfombra roja en el Teatro Juárez, Guanajuato. El de Guanajuato va a estar, para los de León, va a estar a las 12 del día, jueves, y es el premier de la película Shaun the Sheep, el borrego Shaun. Es premier de la película, es gratis porque ya va a estar en salas de cine, entonces para que vayan antes. Ajá. Y le estamos invitando a una alfombra roja, que vayan en su ropa de gala. Primera comunión, la última boda que asistieron. Mira, si no tienen un porqué, vayan. Ya. Como quieren y para que vayan. Estamos invitando a la prensa a hacer su paparazzi, entrevistarlos. Y que ahí estará aquí en el Sí, esperamos que. O un enlace. Esperamos que. ¡Wow! Eso estará padrísimo. Y queremos que. Es que cuando nosotros caminamos para las películas, veo todos los niños ahí súper maravillados. Y dije, ¿por qué no hacemos algo para los niños? Va a haber premios, hay globos, hay. ¿Esto es por primera vez? Es por primera vez, es la primera vez, y no va a ser la última. Ya estoy viendo un CD con putas alfombras rojas para niños, porque sí, sí es muy glamuroso. Este año en el festival, como el año pasado, en las alfombras grandes de galas en la noche, volvimos a invitar diseñadores emergentes. Hay diseñadores aquí de Guanajuato, hay zapateros de León que van a tener su zapato, hay joyeros, moda. Como platicamos el año pasado, como somos un festival emergente para talento emergente, dijimos, ¿por qué vamos a dar nuestras alfombras a marcas internacionales? Vamos a fomentar lo que es el arte del modo de diseño. Entonces, este año llovió diseñadores interesados
pues invitar a nuestros actores y actrices, que viene súper fuerte. Todos los actores de México están confirmando y están también confirmando para las series. Ese programa de series, esa transición de series, están muy interesados también. Viene HBO, Netflix, Hulu, Vimeo, que ya están empezando a producir, vienen a buscar talento, vienen a platicarnos en lo que busquen, son extranjeros, vienen los showrunners más importantes de Estados Unidos, Canadá y Europa, que están buscando talento, están buscando stories. Cada mexicano trae una serie bajo el brazo, porque esa es la transición, pero con ellos está trayendo muchos invitados importantes, y ellos van a estar pues caminando la alfombra roja y van a estar vestidos de estos diseñadores que creo que es importante. Yo creo que en cada rincón que buscas en el festival hay un fomento, a nada se hace a lo ligera, lo pensamos mucho. Y hay espacio para el diálogo, para la reflexión, esta alianza que tienen con Amnistía Internacional. Así es, así es. Todo el mundo nos decía el año pasado, ¿qué van a hacer para tus 18 años? Ya van a ser adultos. Y todavía en la red de prensa, pues ya tienen 18 años. Yo no había pensado que 18 años iba a ser como es que un aniversario. En Estados Unidos. Bueno, ya no, cuando yo era chica era 18, es claro. Pero ya podemos tomar y podemos ir a guerra y no sé. Pero sí, claramente los 18 años para nosotros ha sido un crecimiento importante, ha sido reinventarnos sin perder la esencia de poder manejar un espacio incluyente donde todos pueden asistir, que no cuesta, que el cine no sea elitista. Siempre me sorprende los comentarios que el festival es elitista. Es el festival de cine más incluyente del país, del mundo tal vez. No es caro para el público. Si vieron a los chavos que asisten. Es gratis. Pues 18 años implica que has transitado ya por muchos políticos y muchos gobiernos en Guanajuato, y siempre a alguno por ahí se le ocurre que no hay que darle apoyo al GIF, que qué pasa, que es un evento, que es privado, pero al final terminan convenciéndose. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con tu capacidad de persuasión? A los 18 años todo el mundo tiene crisis. Sí, pues lo estamos pasando por la adolescencia. Granos, nervios, no sé. Yo creo que los vamos a convencer, yo creo que los números hablan por sí mismo. Es un evento que deja los resultados turísticas, económicas, pues muy altos. Generamos más de $1,000,000,000 de pesos de promoción no pagada para el Estado, para los dos destinos, para el cine. Siempre traemos medios turísticos, turismo nos está ayudando a traer medios turísticos, traen un FAM. Entonces, se asegura que hay una promoción turística cada año y agradecemos este apoyo sin duda. Nosotros, por la fuerza del festival, traemos muchos medios cinematográficos, Style and Living, ayer estuve en Bloomberg, en Financiero, di 3 entrevistas en Financiero, porque estamos hablando de negocio de cine también. Lo que muchos festivales de cine no tienen esa oportunidad, porque no tienen negocio. Claro. Digo, y no hablo de negocio, de hacer negocio, te hablo de propiciar la industria del cine, ¿no? Que estamos generando un apoyo, un fomento a la industria cinematográfica. Pues es que lo que tienen es que ir al festival, no nada más en la inauguración, sino que de verdad vayan y que lo vivan. Así es. Y nosotros estamos inaugurando este año como el año pasado y la verdad está un gran orgullo y han estado viendo los trailers de las películas de películas guanajuatenses. La inauguración de Guanajuato a mediodía, le invitamos a todos que nos ven, que vienen a ser pobres y acompañar a lo que es el cine el guanajuatense. Abrimos y creo que no saben o no entienden que abrimos al mundo, porque el mundo está consciente de mi programación y lo están evaluando y criticando y en una crítica como es de la industria cinematográfica. Están celebrándonos, están aplaudiendo, hay medios internacionales, vienen varios medios de cine importantes internacionales, son como 6 si no me equivoco, y están checando mis premiers mundiales y el mensaje cinematográfico que estamos ¿otros dando? ¿Otros festivales? Pues sí, vienen varios festivales, no tenemos presupuesto para, es que te vuelan, es que yo voy a festivales y me vuelan y yo no puedo volar
tanto pagarlo, gente a, no lo puedo pagarlo. Entonces, pero sí, está Cannes, está, pues, pues están los más, buenos. Está el Festival de Cannes, está el Festival de Rotterdam, vienen de Berlín y todos nuestros partners, que son los grandes festivales internacionales, está el Independent Film Project, Writers Guild of America, que son los escritores, que es una de las instituciones más importantes de Estados Unidos, está patrocinando uno de los espacios de guión, estamos dando a los guionistas mexicanos un taller de cómo escribir en episodios y cómo envisionar un proyecto que por lo menos son 13 capítulos, pero pudiera durar 8 años o lo que sea, ¿no? Y ellos, pero regresando a lo que sí tengo toda la industria cinematográfica viendo hacia Guanajuato, tomamos la decisión en abrir con las películas de Guanajuato. Primero porque tenemos la calidad de hacerlo, porque si no lo tuviéramos no abro con ellos. Pero por el otro lado, estamos diciendo ante el mundo, eso es quienes somos en Guanajuato, ese es el manufactura cinematográfica mexicana, y desde ese territorio, desde Guanajuato, y de lo cual estamos orgullosos, esos son nuestros cineastas, vienen los que participen, vienen los rectores, vienen todos, y lo debemos de celebrar, y pues tengo mucho apoyo de parte del doctor Alcocer, que nos asistió el año pasado, que se enamoró de las películas, reconoce la calidad y mucha gente de Guanajuato, todos los rectores nos acompañan. ¿No vas a poder pasar lo de Eisenstein en Guanajuato? No tenemos Eisenstein en Guanajuato y esa es toda una historia y queja. Sí. Es un programa de hablar de la distribución del cine mexicano en México. Que, hablando otra vez, no hay una película en cartelera mexicana ahorita en verano. ¿Qué onda? Todas las pelis de Berlín, siendo que hay todas las pelis de Cannes, sí, claro, hay 15 películas que deben de estar saliendo y le están dando fechas de final del año, cuando es Navidad y hay películas gringas. Yo iba a estar muy atento para ver cuáles son los resultados de mandar todas las pelis a final del año. Entonces, los propios realizadores están quejando amargamente, ¿no? La distribución no fomenta mucho la creatividad. La distribución parece que traen una estrategia para tronar a la industria. Es cuando viven de y ella. Hay buenas pelis. Pero hay no pelis de la mexicana. Que han ganado. No sé qué está pasando. Hubo un fomento a la distribución este año que no llegó puntual, que retrasó algunas pelis. Entonces hay como cola. Y ya el gobierno para no ha intervenido. Pero ahí se están en Guanajuato con todo el coraje que nos da. Es una película apoyada por Guanajuato. El Teatro Juárez es una preciosa, sí lo van a poder ver y sí va a llegar y seguramente habrá el día que lo podemos mostrar en el Teatro Juárez, pero no va a ser ahorita porque la peli sale hasta noviembre. Muy y bien. Si bien le va, si no le pasan en enero o febrero, pero... Si no, bueno, que ya la estrenen para el 19. Te voy a decir que la estrella de esa película es el Teatro Juárez. Sí. Digo, la verdad, es lo mejor de la peli es el Teatro Juárez. Bueno, y eso que es de Peter Greenaway. Sí, de Greenaway. ¿Qué, qué bueno que Greenaway combine con el Juárez. Hoy serán las fechas, ¿arrancas entonces para que todo el mundo se acuerde? Arrancamos una semana de hoy en San Miguel de Allende, 17 al 21, Guanajuato Capital, 22 al 26. Día y noche de cine. No sí, me digas que es que trabajo y no puedo ir. Conciertos todos los días. Y para todos los gustos. El programa en la página web para que Luis se Eduardo Auté. Sí. Eso es como para tu bola. Sí, para a mí me gusta. Tu bola. No vais a decir que es de mi edad. No, sí. No iba a ser de edad porque ahí ando. Pero es como de tu sí, bola, a mí me ¿no? Gusta mucho, ahí va a estar. Él trae una. ¿Dónde tele. Va a estar Auté? Él va a estar en el auditorio. Perdón, en el. Sí. Va a estar en el Teatro Juárez. Va a presentar su peli, va a dar una conferencia sobre su visión cinematográfica y va a cantar algunas canciones. ¿Este qué día para, es? Para tu club de cultos y... Para tus y viejitos. Oye, ¿qué día está Auté? Auté está en jueves antes de la gala de Turquía. Hay que además sí. Es el invitado oficial, no lo hemos dicho. Turquía está maravilloso, trae... una gama de películas, de veras, los que son cinéfilos le van a encantar sí. Y los que no, también documentales que te hacen sentir que ya fuiste a Turquía, que ya las viviste, que ya conoces la cultura, películas, premieres latinoamericanas, hay premieres, dos premieres mundiales en este proyecto. La verdad, checa la página, hay tantas pelis sí. Que no te puedo platicar muy de bien. Todas las pelis que están yes, tan buenas. GIF.mx o googlear.
Cine Guanajuato, festival, lo que sea. Bueno, muy bien, Sara, estuvimos 25 minutos gracias. Hablando y no acabamos de hablar del programa, por pero ya, pues, mejor sí. Nos vamos a la página web y luego nos vamos al San Miguel Allende de Guanajuato. Le damos un cálido invitación. Y te invitamos cuando pase todo para hacer una evaluación, cómo se vio, cómo viste, un par de semanas después de que descanses un poquito. Claro, claro, si sobrevivo el evento, soy todo tuyo, pero sí, no podemos ser más hincapié que este festival es de Guanajuato, es de todos los guanajuatenses, es nuestro cine, nuestras historias, y es una gran oportunidad para todos y siguen siendo sin costo para que ser incluyente, para que todos los guanajuatenses puedan asistir. Hay aire libre, 21 sedes. Más ahora que tenemos una ley de fomento a la cinematografía, que todavía no la entendemos bien en qué consiste, pero bueno, sí, trataremos de reformarla. Lo que nos faltó decir es... La gente llega y está, o sea, puede acceder, no tiene que... Se tiene que formar en algunas ocasiones, porque hay películas que tienen más cola que otros. Las galas, las películas inaugurales y las galas en el Teatro Juárez, sí tienen acceso al público. Y este año estamos dando una puerta acceso al público para que no haya confusión donde tienen que formar, y está muy claro y es un acceso fácil. Y estamos repitiendo las películas porque estamos perdiendo butacas, entonces igual no tienes la oportunidad de ir, pero estamos tratando de pasar, ya nos cobran las pelis, antes no se cobraba las pelis para el festival, pero como ya el problema de distribución es mundial, entonces ya no lo podemos pasar todos dos veces porque claro, no tenemos para pagarlo, pero varios sí conseguimos los permisos para pasarlo dos veces, y checa la agenda, ve tu género favorito, ve las conferencias, no pudimos hablar mucho de las conferencias de México Mo Forces, que son muy importantes, que habla de cómo podemos cambiar nuestro México y cómo podemos morfizar al favor a un México mejor, que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, digo, no podemos pedir que... O sea que además deja... Reflexión. Mucha reflexión. Sí. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Kenia, muchas gracias. Yo voy a continuar. Está por aquí el diputado Roberto Vallejo, y a lo mejor hasta le preguntamos de estos temas, porque es la legislatura que aprobó esta ley de fomento cinematográfico. En unos momentos más.